We the top 10, UGK the major, way not play it, it don't stop here. Traffic lights, we going, know the time until the clock, yeah. Bands on roll, we doing digi to the whole block clear. Yo, what you got there? Oh, did you not hear? And he's taking over and we got the whole shop, yeah. Heard she wanna know me better, but I'm on the top 10. Gotta match my energy, you see I'm in the top, yeah. Yeah, yeah, it's top 10, hey, hey. Now I'm in blast mode, did you forget, bro? Es el segundo día de push and pull que hacemos, ¿vale? Vamos a trabajar diferentes ángulos para dar un estímulo diferente, pero al final vamos a trabajar los mismos músculos que trabajamos el lunes, ¿vale? Empezaremos por un press con cables, dos series, luego haremos un press a 65 grados, donde ya enfocaremos más también al trabajo de deltoide, luego un press con barra suiza, cerrado, para enfocarnos al tríceps, pero bueno, ya como he dicho antes, trabajaremos accesoriamente también, secundariamente, el tríceps, el pectoral y el hombro. Y luego haremos un cruces sentado en las poleas y por último una elevación lateral con carga de discos, vale. Y como el otro día también, pues añadiremos una serie metabólica, una serie gigante o una serie con descendentes o algo así para dentro de ellos, ¿vale? ¿Vale? Okay. Vamos a por el GOD first and nothing less, no. On a radar per release, per request, yo. Life is like a dice game, that's a bet, though. Is you bugging, that's a dub. Shoulder shrug to the stub. Tell him hit the squatty up. See a line of cars meet up. Nah, don't bother us. Windows fogging up. If she in a passenger, then you know she fine as. Es really still a bro. 75 grados. De esta manera la implicación del hombro es muy grande, pero también trabajamos bastante en lo que es el pectoral, ¿vale? Eso es lo que es la parte superior. Vamos a hacer dos series de trabajo, una entre 5 y 10 repeticiones y el back off con entre 10 y 15 repeticiones, ¿vale? Ya hemos hecho una aproximación, vamos a hacer la segunda. Haremos otra aproximación y haremos la serie, ¿vale? We the top 10, UGK the major, way not play it, it don't stop here. Traffic lights, we going, know the time until the clock, yeah. Bands on roll, we doing digi to the whole block clear. Yo, what you got here? Oh, did you not hear? And he's taking over and we got the whole block clear. La banda, las dos bandas que se ponen, se llama técnicamente acomodar el perfil de resistencia, ¿vale? O sea, cada ejercicio tiene un perfil de resistencia y tú tienes un perfil de fuerza. Entonces, en el momento que la barra está abajo, la resistencia es más alta. Pero cuando tú la subes, la resistencia es más baja. ¿A qué? Cuesta más, tienes que ejercer mucho más fuerza aquí abajo que arriba, ¿no? Entonces, de esta manera tú lo que puedes hacer es añadir más peso. Al final va a pesar lo mismo en la parte de abajo, pero arriba, en la parte superior del movimiento, habrá más carga. Vale. Entonces, de esta manera, equilibramos la fuerza desde arriba hasta abajo. O sea, será una tensión similar desde abajo hasta arriba. ¿Vale? O sea, si vemos alguna tensión, digamos, más uniforme. En realidad es una manera de crear más tensión. Vale. ¿Vale? ¿Dónde más tiempo? Más tiempo. Yo, what you got there? Oh, did you not hear? And he's taking over and we got the whole shop, yeah. Heard she wanna know me better, but I'm on the top 10. Gotta match my energy, you see I'm in the top, yeah. Yeah, yeah, it's top 10, hey, hey. Yeah, I heard you knocking, but my I am not here. Watch out for the company you keep, cause people mad with. I will pull up on you and address it, I am not. Esto es lo que llama una barra suiza, también le llaman barra de Strongman. Es una barra que puedes trabajar de tres agarres diferentes, cuanto más cerrado más tríceps, cuanto más abierto más pectoral, ¿no? Más de pectoral, ¿vale? Sí que es verdad que de la posición más cerrada, yo supongo que por mi tamaño del cuerpo es como un poco más incómodo, entonces lo cojo de intermedio, ¿vale? También es como está un poco inclinado, es como más cómodo de cogerlo, ¿vale? Pero igualmente la aplicación del tríceps es brutal. Pero verás que cuando estás aquí en la parte baja del movimiento, toda la tensión está en el tríceps. Como tienes toda la tensión aquí en el tríceps, también es verdad que el hombro trabaja un poco, pero casi toda la tensión está en el tríceps. Entonces,
En ese momento cargas toda la fuerza en los tríceps y subes con los tríceps. Y ya está. Sí que al momento, cuando empiezas a subir, también se implica el pectoral, pero mínimamente si lo haces bien. Prueba. Watch out for the company you keep, cause people mad with. I will pull up on you and address it, I am not scared. We just looking down on these from the top stairs. We been dropping back to back to back, but it don't stop here. People love to tell me their opinion, I do not care. Way that we keep body in these tracks, man, it is not fit. Way that God keep blessing me, protected by my mom's prayers. Rafa, vamos a hacer las cruces con polea, como has visto antes, hacemos lo mismo, la media luna esta, ¿vale? Para darle más recorrido. Ya hemos hecho una serie de aproximación, vamos a hacer la serie buena. Vamos a trabajar en un rango entre 10-15 repeticiones, al fallo. UGK the major, Wayne, I play it, it don't stop here. Traffic lights, we going, know the time until the clock, yeah. Mez on roll, we doing digi till the whole block clear. Yo, what you got there? Oh, did you not hear? Indies taking over and we got the whole shop, yeah. Hershey wanna know me better, but I'm on the top tier. Gotta match my energy, you see I'm in the top, yeah. Yeah, yeah, it's top tier, yeah. Torso, ¿no? Vale, Rafa, como último ejercicio de trabajo, lo que vamos a hacer es añadir una reducción lateral, ya que estamos haciendo una sesión de push. Hemos hecho tres press, uno para pectoral, uno para hombros y otro para tríceps. Hemos hecho un cruce para pectoral también, para trabajar en el otro ángulo del pectoral. Y ahora finalmente pondremos la elevación lateral. De esta manera tendremos un entreno completo de push o empuje, como lo queráis llamar, ¿vale? Y luego para acabar, como te he dicho, haremos una serie metabólica, que al final es una serie gigante, o una serie de muchas altas repeticiones, de descendentes, de estas cosas, ¿vale? Para acabar de dar otro tipo de estímulo al músculo que queramos mejorar más hoy, ¿vale? Ya está, luego finalmente. I'm in blessed mode, did you forget, bro? Put G.O.D. first and nothing less, no. On a radar per release, per request, yo. Life is like a dice game, that's a bet, though. Is you bugging, that's a dub. Shoulder shrug to the stub. Tell him hit the squatty up. See a line of cars meet up. Nah, don't bother us. Windows fogging up. If she in a passenger, then you know she finest. Damn. No, esto es un intraentreno que me mezclo yo. Pongo más o menos unos 50 gramos de carbohidrato en polvo, que uso cicloestrina, pero cualquier carbohidrato, dextrosa, maltodextrina, funciona igual. Irá sobre todo a condición de tu digestión, ¿vale? También le añado unos 30 gramos de esenciales. ¿Esenciales? Y unos 10 gramos de creatina, ¿vale? Vale. 10 gramos de creatina. Vale. ¿Es glutamina? ¿Tomas también? ¿O tomas antes, después? No, tomo. No, glutamina tomo por la mañana solo. Por la mañana, por la mañana en ayunas. Por tema de digestión también. Por tema digestivo y esas cosas. BCAAs no, porque como los esenciales ya llevan BCAAs. O sea, lo que hago es cargar con muchos esenciales. Vale, vale. Intento de inundar el cuerpo de esenciales alrededor del entrenamiento. Vale. ¿Durante el día luego tomas más esenciales o no? No, porque como también tengo bastantes comidas de proteína en polvo, vale. Una isola de ya cubres el. Ya el tema de esenciales lo meto ahí. Vale. Pero intento, meto bastantes esenciales alrededor del entrenamiento. Alrededor del entrenamiento. Ya que es el único que es un constructor muscular de verdad. Vale. Entonces intento de que no falte nada. Ya está. Y también le añado un poquito de sal, que ayuda a la absorción del carbohidrato.
Y por el tema de la congestión, dice. Y sí, también, también, pero claro, es porque ayuda a la absorción del carbohidrato. Vale. ¿Vale? Entonces llena más el músculo, digamos. Y más o menos unos 2 litros de agua. Vale. ¿Cuántos gramos de sal echas? No lo cuento. No. Yo me como unos 18 gramos de sal al día, porque eso sí, bien, eso sí, vale, que lo pienso, que es bastante, ¿vale? Y lo que hago es repartirlo en todas las comidas y lo reparto. O sea, que aquí puede haber un gramo, dos gramos, así. Tampoco, lo que menos es el cómputo general, ¿sabes? Sí que es verdad que en la comida preentreno meto bastante más. Uh-huh. Ya está, ¿sabes?